La semana pasada se aprobó una moción que facultó la creación de una comisión especial que investigara la estafa que el Partido Acción Ciudadana hizo contra el país durante la campaña política y el conocer por qué solo dos personas fueron condenadas sobre este particular. Hoy inició la sesión de trabajo, la cual se enfocó en definir la ruta de investigación. Hoy se sentaron las bases en la comisión. Queremos saber si el PAC, a través de la estafa que hizo, logró posicionarse favorablemente frente a los otros partidos políticos. Es decir, si en las campañas 2010, 2014, 2018 comenzó con más plata en la bolsa de la que debía tener y si luego esa plata le benefició indebidamente políticamente en la campaña. Adicionalmente queremos saber si el Poder Judicial fue imparcial o si más bien fue favorable en relación con personas del PAC. Queremos saber si era evidente, si era obvio que otras personas estuvieran involucradas y el Poder Judicial ignoró esa situación. Hemos iniciado con una batería de mociones que lo que hace es poder sentar una base de trabajo sobre la cual inicia la comisión. Es decir, hemos solicitado expedientes, por ejemplo, de la Fiscalía, el expediente completo, no solamente la sentencia de los jueces, sino el expediente completo, porque creemos importante conocer por qué, si tantas personas estuvieron involucradas, solamente dos fueron sentenciadas. Entonces, a pesar de que es un expediente bastante grueso, bastante extenso, y que nos va a involucrar muchísimo tiempo la lectura del mismo, creemos relevante poder entrar al fondo y ver por qué tanto la Fiscalía como los jueces dejan por fuera a varios actores. El primero en comparecer dentro de 8 días en el órgano parlamentario será el Tribunal Supremo de Elecciones, siendo este uno de los más lesionados con la estafa.